i comunitat per comunitat. Així és. Avancem perquè hem analitzat les dades, les xifres, els percentatges, l'evolució del coronavirus a Espanya i a la Comunitat Valenciana. I com cada vesprada ens agrada reflexionar amb un expert, en aquest cas experta. Ens atén al programa en aquests moments Teresa Pérez. Ella és catedràtica de microbiologia de la Universitat Seu Cardenal Herrera. Bona vesprada. De tots els titulars, de totes les xifres que s'han destacat, vostè què destacaria avui? Muy buenas tardes. Pues los datos son que siguen subiendo. Y eso es en parte, veámoslo de parte en forma positiva, que vamos detectando los casos. Y es muy importante detectar los casos y cada vez nos vamos acercando más a ese momento que sea el pico tan hablado y que queremos llegar lo antes posible. Precisament, la consellera de Sanitat ha suggerit que potser arribem a aquest pic a la Comunitat Valenciana el cap de setmana. Per què és tan important aquest pic? I ho creu factible que s'arribi aquest cap de setmana? Estamos en dos semanas críticas. Puede ser que se llegue, pero yo lo alargaría quizá seguramente un poquito más. Tenemos que pensar que este virus tiene 14 días aproximadamente de periodo de incubación. Y en algunos casos es un poquito más, hasta 20 días. Entonces tenemos que dar tiempo. Empezamos el confinamiento el 14 de marzo. Entonces, por eso hemos alargado, o se ha alargado hasta el 11 de abril. Tenemos una semana, dos semanas críticas, que hay que ir observando todos los datos. Senyora Pérez, ara que ha tingut vostè temps confinada a casa, de poder observar una miqueta com està reaccionant la societat a totes les indicacions que se li donen, sabem també, hem llegit els últims dies, que una comunitat de científics, un nombre important de científics, demanaven al govern d'Espanya el confinament total de forma molt més rigorosa a l'estat espanyol. Vostè, de quina opinió és? Creu que s'hauria de fer un aïllament total de la població o que estem fent les coses bé? Creo que estamos haciendo las cosas bien. Evidentemente, cada uno puede pedir muchísimas cosas. Lo que hay que hacer es apelar a la responsabilidad individual. Es muy importante que las personas sepan que tenemos ahora mismo una epidemia y esa epidemia se puede ir diseminando. Y evidentemente que el confinamiento hay que realizarlo con las máximas condiciones. Y que la gente se lo tome en serio. Cuanto antes lleguemos a ese pico, antes, como bien dice la palabra, llegar a un pico significa que vamos a llegar y en ese pico iremos descendiendo, eso es lo importante. ¿Mayor confinamiento? Pues podría ser, pero si hacemos las cosas bien, tal y como estamos ahora, podríamos llegar. Más diagnósticos, que es lo que ya se está realizando, y llegar a detectar a toda la población que esté infectada y así bajaremos el número de personas que estén diseminando este virus. Per tant, Teresa, per deixar-ho clar, si es fan més tests, les xifres s'engrossaran, augmentaran, però això vol dir, pel que està dient, que la població no s'ha d'assustar, simplement que tenim més acotada la situació. És així? Claro, exacto. Ese es el mensaje que hay que enviar y el mensaje es positivo. Sigamos manteniendo las condiciones de confinamiento. Salgamos a comprar, a las necesidades que tengamos, pero siempre con las máximas condiciones de seguridad higiénica. No porque salgamos con guantes y toquetemos todo, si después me toco nariz, boca y ojos, no hacemos nada por muchos guantes que lleve. Entonces, mantengamos las distancias con las personas de dos metros de distancia. Sigamos las condiciones higiénicas que nos están marcando y con eso lograremos que el virus se contagie menos. Teresa Pérez, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Muchas gracias a vosotros. Bona vesprada.